Esta semana anduve un poco dolorido porque me esforcé mucho al realizar algunos ejercicios avanzados y me quedó doliendo una parte del dorsal, específicamente al realizar la tracción final cuando realizo un ejercicio como la dominada y es aquí donde utilizo el foam roller y la pelota de masaje para ayudarme a la liberación muscular. Existe una especie de controversia si en realidad el foam roller es efectivo o no. Sin embargo, yo lo utilizo de vez en cuando, sin exagerar, y, y como siento que me ayuda, quiero expresarles de qué manera lo utilizo. En este ejemplo, tengo específicamente un pequeño dolor en esta parte de la espalda. Y aquí les comento la diferencia entre el foam roller y la pelota de masaje. El foam roller es más ideal para abarcar más espacio. Y si tienes uno más grande, muchísimo mejor. En este caso, lo uso posicionando toda mi espalda sobre el foam roller y me voy moviendo para irme acercando a esa parte específica donde me duele. Lo hago de manera parecida a como entreno. Primero una especie de calentamiento y luego la fase ruda del ejercicio. Aquí hago esto. Utilizo el foam roller para empezar a atacar el área o el músculo que quiero masajear. Y lo voy haciendo poco a poco con movimientos y también si encuentro ya donde es el dolor, ahí me quedo posicionado algunos segundos. Luego de hacer un par de veces esto es donde utilizo la pelota de masajes, que es de goma y bien dura y concentra toda su efectividad o potencial en un punto pequeño. Es como si te estuvieras presionando fuerte con el nudillo, pero como no llegas a la parte de la espalda, la pelota de masajes te ayuda bastante. Como ya sé exactamente dónde me duele, coloco la pelota de masaje lo más cercano posible y me recuesto sobre ella y ahí hago presión en el punto donde me duele. Lo mantengo durante algunos segundos y luego descanso y lo vuelvo a repetir varias veces. También puedo hacer unos pequeños movimientos, pero no mucho, solo alrededor de esa área. Esto lo repito también varias veces y realmente sí he sentido un poco de alivio en esta área. No sé si es psicológico o no, pero siento que me ayuda. Además, obviamente en mis entrenamientos, como les digo siempre, recuerdo siempre hacer un buen calentamiento y no exagerar al ejecutar los ejercicios que me tocan ese día. Y bien, este era un video corto por el día de hoy, solo para mostrarte que existe el foam roller y la pelota de masajes. El foam roller se usa más para abarcar un área más grande y la pelota de masajes para concentrarte en un punto más específico y hacer más presión sobre él. ¿Y tú has utilizado el foam roller, la pelota de masajes o algún accesorio que te sirva para hacer masajes? Déjamelo saber en los comentarios, comparte este video con quien creas le puede servir de utilidad, recuerda darle like, considera suscribirte y nos vemos en otro entrenamiento. Sigue motivado y mueve los límites. Chao.